Vamos a tratar de ponerle un tema a el mensaje de esta oportunidad. El tema que le vamos a poner es reconociendo los tiempos. ¿Por qué reconociendo los tiempos? Porque nosotros debemos saber
¿A qué se debe todo esto que estamos viviendo en estos últimos tiempos? Las cosas que están pasando no son humanas. Las cosas que están pasando no nacen en una mente humana. Hay alguien que está tratando de darle cumplimiento a lo que la palabra dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Que vendría un tiempo de violencia, que vendría un tiempo donde no habrá amor al prójimo, donde lo que habrá es violencia, muerte, corrupción y todas esas cosas que están arropándonos ahora mismo. La gente no entiende a qué se debe todas estas situaciones que estamos pasando. Entonces, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, vemos que habían dos grupos de personas, personas que pensaban que tenían a Dios agarrado por un pie, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran muy meticulosos en cuanto a la ley de Moisés. Era muy riguroso en cuanto a las leyes tradicionales. Y ellos llevaban una vida religiosa. Y eran los religiosos tradicionales de ese tiempo. Los saduceos también eran religiosos, pero estos eran de una sociedad, de una alcurnia mayor. Ahí estaba la gente de dinero, la gente de sociedad. Estos no eran muy religiosos, aunque tenían la religión como una careta. Entonces, esta gente que se pensaba que tenían a Dios agarrado por un pie, que creían que verdaderamente estaban caminando en la voluntad de Dios, dice aquí la palabra del Señor, que para tentar al Señor, o sea, para probar al Señor, a ver si el Señor cometía una falta, para por esa falta entonces comenzar a llevar una situación de persecución con el Señor. Dice que le pidieron al Señor que le mostrase señal del cielo. Miren, la Biblia dice que en estos últimos tiempos ustedes van a ver cosas milagrosas, ustedes van a ver cosas prodigiosas, ustedes van a ver como un brujo hace descender fuego del cielo, ustedes van a ver como muchas situaciones como esa van a pasar, y todas esas situaciones van a tener una base. ¿La base de qué? De lo que la palabra dice, que el diablo se vestirá como ángel de luz para tratar de engañar a la persona. Pero también la palabra de Dios dice, que el Señor dice, que por no haber creído a la verdad, el Señor le envía un espíritu de mentira para que crean el error, porque no quisieron aceptar la verdad de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra reconocer? La palabra reconocer significa examinar con cuidado lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Cuántas cosas han hecho las autoridades para tratar de frenar la ola de violencia que ha arropado este país? Se han inventado muchísimas maneras, muchísimos modos para tratar de frenar eso. Pero ellos no saben que esa situación de violencia tiene un comienzo, tiene una base, tiene un núcleo que se llama reino de las tinieblas. Porque cuando un hijo, oiga bien, se junta con el padre para asesinar a su madre, eso no puede nacer en una mente humana. Y ustedes han visto en la noticia, cuando han pasado crímenes de esa manera, que la gente dice, bueno, yo no sé lo que a mí me pasó. Yo oí una voz que me dice, mátala, mátala. Y entonces yo lo hice. Y ahora estoy arrepentido de haberlo hecho. Fíjense entonces, que la gente, aquí vemos que estos religiosos estaban pidiendo señal del cielo. O sea, lo mismo que está pasando hoy. Hoy la gente quisiera ver a Dios en persona y que Dios en persona le dice, ven, que yo vine a buscarte. Y yo creo que ni así la gente se acerca a Dios. Porque la palabra nos enseña claramente que a Dios yo no lo busco a mi manera. Ni lo busco donde quiera tampoco. A Dios tiene una sola manera de acercarnos a Él. Hay una sola manera. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 4, verso 12, que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. El hombre se ha inventado otros mediadores,
Pero la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, dice: un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay manera ni atajos donde yo pueda llegar a Dios. El mismo Señor dijo en el capítulo 14 de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y oiga lo que dice: y nadie, cuando dice nadie, es que nadie. Nadie puede venir a mí. Al Padre no puede ir si no es por Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque el capítulo 10 de San Juan dice que Jesús es la puerta. Gloria a Dios. Entonces, para ir a Dios, para acercarnos a Dios, hay una sola manera. Esta gente se creían que estaban bien con Dios porque llevaban una vida de apariencia. El cristianismo no es una cuestión de apariencia, es de evidencia. Cuando nosotros nos paramos en una esquina y comenzamos a decirle: solamente Jesucristo es el que puede cambiar tu familia, solamente Jesucristo es el que puede cambiar esa vida de derrota que tú llevas, solamente Jesucristo es el que te puede romper las cadenas de vicio. Gloria a Dios. Porque hay algo que hay que entender. La persona piensa que Jesucristo vino para los borrachos y vino para los que juegan y vino para todas esas cosas. Oiga, Jesucristo no pierde su tiempo en eso. Jesucristo vino a sacar de nosotros la raíz del pecado original, que es la que nos lleva a hacer todas esas cosas indebidas. Gloria a Dios. Entonces, por esa razón, las religiones no pueden resolver el problema, pero Cristo sí. Amén. Por eso ese es el Cristo que nosotros predicamos. El Cristo que cambia la vida, el Cristo que transforma las vidas, el Cristo que cambia la tristeza en alegría. Amén. Es necesario que nosotros no hagamos como hicieron estos religiosos, que le estaban pidiendo señal del cielo al Señor para entonces ya poder creer en el mensaje que le estaba dando. Gloria a Jesús. Poderoso es el nombre del Señor. Amén. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Jod, capítulo 33, verso 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y le señala su consejo. Quiere decir que Dios te habla por sueño. Pero lamentablemente el diablo se la ha ingeniado para que los sueños yo los convierta en números. Por esa razón, estos días va una señora allá y me dice a mí: mira, yo hice un sueño anoche que me tiene medio preocupado. ¿Y qué pasó? ¿Qué te soñó? Mira, yo me soñé que iba por un camino y me cayó una serpiente atrás, y yo huyendo y la serpiente ya me estaba agarrando. ¿Qué número tú crees que da eso? Oiga bien, está pensando en números. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, entendemos que la serpiente significa al diablo que está buscando para destruirte. Pero entonces la persona lo que hace es: bueno, yo soy uno y la culebra 9, eso es el 19. Y no sabe que Dios le está hablando para quitarla del problema de la muerte, de ir al Seol sin salvación. Gloria a Dios. Es que la palabra de Dios es muy clara. En el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27 está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Sin embargo, la gente dice: después que usted se murió se acabó todo. Eso no es lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Por esa razón, amados, nosotros debemos entender que nosotros no podemos ser como estas personas que estaban pidiendo señal del cielo. Por ejemplo, yo sé que aquí no hay personas de edad así de la mía, que en esos tiempos que yo andaba a todos estos lugares, en la corrupción. Pero hoy estoy en estos lugares hablando, predicando de ese Cristo que me cambió a mí, que también puede cambiarte a ti. Por eso es necesario que tú reconozcas los tiempos. Examina por qué razón está la situación así. ¿Cómo está la familia destruida? Verso 2. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís: buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Nosotros somos expertos en eso. Nosotros miramos el cielo y sabemos si va a llover o no. ¿Es así o no?
Claro que sí. Bueno, ya parece que nada más usted que sabe, bueno, parece que no entienden esa situación. Mire, mi abuelo hacía así, miraba así para el cielo. Y dice, bueno, esta noche va a haber tribunal. Yo no entendía lo que él decía. Y digo yo, ¿qué es lo que significa eso? Ah, que va a llover. Entonces, cuando aquí está hablando de arreboles, está hablando de él, cuando el cielo está rojo, cuando está como rojizo. Ustedes han visto el atardecer, pero a veces que se pone esa parte allá como roja. Eso es arreboles. Entonces, cuando aquí está diciendo que habrá buen tiempo. Hoy nosotros al mirar, yo tengo allá en Inver, yo sé cuándo va a llover. Y no porque soy meteorólogo, pues no lo soy. Pero yo miro hacia el norte allá y yo le digo si va a llover o no va a llover. Pero no porque soy adivino, sino por esta situación que es algo natural del ser humano. Entonces, vemos entonces que en el verso 13, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Quiere decir que el cielo está rojizo, pero entonces está como nosotros decimos, jabao. O sea que las nubes están como en cosita y parece como si estuviera jabao. Como, así le decíamos a la gallina cuando eran negras con blanco, que tenían cuestiones, le decíamos jabao. Cuando aparecía esa situación así, ¿qué decía? Va a haber tempestad. Lo mismo que cuando nosotros vemos la luna y tiene como un cerco alrededor. Mi abuelo decía, o va a llover o va a hacer mucho calor. O sea que es algo natural que nosotros podamos percibir las cosas mirando el cielo. Nosotros podemos saber si va a llover o no va a llover. Es algo que el ser humano, que eso lo ha puesto Dios en el ser humano. Pero falta lo bueno. Ahora viene la palabrita difícil. Hipócritas. ¿Qué es una persona hipócrita? Una persona que se hace, yo no sé, tú sabes. Lo que pasa es que tú no quieres reconocer. Si la gente se pone a analizar, entiende que lo que está pasando hoy en día no es una cuestión normal. Vemos cómo la familia está destruida. Ha entrado en la familia un individualismo porque el diablo se ha encargado de eso. Él sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Si hoy tenemos tanta corrupción, si hoy tenemos tantas drogas, si hoy tenemos tanta inmoralidad, es precisamente porque la familia se ha apartado de Dios. Y nosotros debemos entender que la palabra de Dios dice en el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano edifica a los edificadores. No importa la casa bonita que tengamos, no importa que tengamos todas las provisiones del mundo, no importa que tengamos todo el dinero del mundo, cuando no hay paz interior, no hay felicidad. Amén. La felicidad es la paz interior. Cuando usted se sienta en su silla, se quita la camisa y saca la barriga afuera y se pone a coger fresco sin problema, sin miedo que nadie le va a caer atrás ni nada de esas cuestiones, usted es una persona feliz. Cuando usted llega a la casa en la noche y esta mujer que es el corazón de la familia, esta mujer la recibe a usted y los muchachitos vienen, papá, ¿qué, cómo te fue hoy? Usted se siente feliz. Gloria a Dios. En los años 60 había una frase muy popular que decía que familia que rezaba unida permanecía unida. Hoy esa frase ha desaparecido porque la familia le ha dado la espalda a Dios. Y de la familia es que sale la sociedad. De la sociedad salen las instituciones. Y de ahí entonces vienen los gobiernos. Hay que reconocer el tiempo para entender lo que tenemos que hacer. Nosotros como padres de familia somos los primeros que debemos comenzar en casa. Por eso todo cristiano tiene que sacar tiempo en la casa para compartir la palabra del Señor. Lo que se llama el altar familiar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Él puede, pero se hace que no puede. Porque eso conlleva un sacrificio. ¿Cuál? El de venir a Cristo. Y déjame decirle una cosa. Yo sé que venir al Evangelio no es fácil. Ahora, ir a Cristo es fácil. Ir a Cristo es fácil.
porque yo no tengo que arreglar nada. Yo lo que tengo que venir, como él dice, venid a mí los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Yo no tengo que hacer más nada. A mí me predicaba, mira, tú tienes que dejar el romo, tienes que dejar la fiesta para que tú le sirvas a Dios. Digo, no le serviré nunca porque esta es mi vida. Porque el diablo me tenía cegado el entendimiento. Ahora, cuando apareció un siervo de Dios que me predicó un solo verso, ese que le acabo de leer, venid a mí los que están cargados y cansados y yo le haré descansar. Cuando él me leyó eso, yo le dije, entonces yo puedo ir con mi romo y con mi fiesta y con todo. Dice, ven con todo. Y si tiene dos mujeres, ven con ella también. Digo, aquí, ¿eh? Y cuando comenzó la palabra de Dios a ser enseñada el segundo día, ya había en mí, dentro de mi corazón, había un fuego que me decía, arrepiéntete. Gloria a Dios. Y recuerdo que cuando termina ese curso que se estaba haciendo, que duraba una semana y pico, ahí en ese instante, cuando termina todo, dice el maestro que estaba dando los cursos, dice, si alguien está dispuesto a entregar su vida al Señor, a mí me parece que me pusieron un sprint y fue el primero que me paré. Yo lo quiero. Y desde ese instante comienza el proceso de limpieza en mí. Y comienza el Señor a llevarse ese demonio que me arrastraba a la corrupción. Y ahora me emborracho, pero en el Espíritu. Por eso puedo cantar como estaba cantando ahorita. Nuestro Dios es Dios alegre. Sí, mi Dios es alegre. Sofonía 3:17 me dice que se regocija en mí. Sin embargo, antes lo que cantaba era canciones melancólicas, canciones de muerte. Y no era que yo cantaba, sino que precisamente eso es lo que escuchaba. Pero ahora el Señor cambió mi oído. Pero cambió también mi gusto. Ahora mi gusto es la alabanza al Señor. Y amigo, eso puede hacer el Señor contigo también. No te deje arrastrar por el príncipe de este mundo que está cegándole el entendimiento a la persona para que no se acerque a Dios. No estamos hablándote de una religión, te estamos hablando del único camino que hay para llegar al cielo. Gloria a Dios. Que es Jesucristo. Y es Jesucristo resucitado. Jesús no está crucificado en una cruz. Jesús está resucitado, está a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que le confesamos aquí en la tierra. En este instante se está grabando este culto aquí. Gloria a Jesús. Los ejércitos del cielo están grabando este culto y tiene anotado todas las personas que están aquí. Amén, así es. Y cada persona que está aquí tiene un compromiso con el Señor. Porque si yo muero en esta noche y el Señor me pregunta, ¿y qué hiciste con el sacrificio de mi hijo? Y yo le voy a decir, bueno, Señor, a mí nunca me dijeron que yo tenía que hacer eso. Ah, ¿nunca te dijeron eso? Ok, está bien. Miguel, préndeme la computadora ahí. La computadora más moderna está allá arriba. Y cuando prende la computadora, ahí sale todo. Todas las veces que escuchaste la palabra del Señor. Y ahí dice la palabra que será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es entender que estas cosas que están pasando ahora, Bolivia, no son cuestiones que son antojadizas. Vamos a ver si es verdad. Aleluya. La palabra de Dios dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso lo dice la Biblia. Eso no nos los inventamos nosotros. Y aquí va a comenzar a decir las cualidades que va a tener la gente en estos últimos tiempos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Evita a estos. O sea, que Dios sabía que en este tiempo
esa ola de violencia que hay iba a aparecer. Y esto solamente es el avance. Porque en Apocalipsis capítulo 6 nos habla de que viene un jinete donde va a salir con una espada y va a hacer que se maten unos a otros. Dice que va a quitar de la tierra la paz. Quiere decir que este momentito que estamos aquí disfrutando tranquilamente y en paz no será posible en ese tiempo de la gran tribulación. Gloria a Dios. Ahora, cuando venga la gran tribulación, hay una palabra que el Señor nos dijo en el capítulo 14 de San Juan: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Pero me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Si usted no tiene ni siquiera un ranchito de agua, no se preocupe, que hay mansiones para usted cuando venga Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que vamos a venir en caballo blanco con el Señor. Aunque usted no tenga ni una burra aquí, no se preocupe, que la llama a venir con caballo blanco. Gloria a Dios. Eso es lo que Cristo nos ofrece. Entonces no nos hagamos ciego a la situación de estos tiempos. Vamos a despertar de ese sueño. Vamos a entender que sin Jesucristo no hay salida. Aleluya, gloria. Jesucristo es la solución de nuestros problemas. Santo es el Señor. Verso 4. El Señor le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Hoy, cuando a la gente nosotros le hablamos, dice: no, yo estoy esperando que el Señor me llame. Allá bien, le va a pasar como aquel hombre que se estaba ahogando. Se estaba ahogando y viene una yola y dice: ah, ven, sube. No, no, el Señor me va a salvar. Pues está bien. Después viene un guardacosta a rescatarlo también y dice: no, 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 el Señor me va a rescatar. Pues está bien entonces. Y ya cuando el hombre tiene el agua aquí ya, que se va a ahogar: Señor, pero me va a dejar ahogar. Oye, he mandado dos a rescatarte, tú no querido. Eso mismo pasa en esta noche. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado el evangelio en este lugar? Aleluya. El Señor rescatándolo. Aleluya. Llamándolo a la reconciliación. Porque oiga bien, la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23: por cuanto algunos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No. Dice: todos. Todo el que tiene el ombligo para adelante tiene que arrepentirse. Eso es así. Porque el libro de los Hechos capítulo 17, que dice verso 30: Dios ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia y manda a todos a que se arrepientan. Amén. O sea que no es un invento nuestro. Nosotros simplemente estamos siendo el canal para que usted pueda conocer esas verdades. Que usted no la oye por radio ni la oye por televisión. Entonces vamos a reconocer los tiempos. Vamos a examinar dónde está el problema. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en el alejamiento del hombre de Dios. ¡Aleluya! Glorioso el nombre del Señor. ¡Aleluya! Ahora, el Señor le da una contesta bien contundente. Dice: hipócrita que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal del tiempo no podéis. Entonces dice: pero señal no le será dada. Coma. Cuando hay una coma hay que pararse. Señal no le será dada. Usted está esperando eso, que el Señor vaya a su casa a llamarlo. No lo espere. Gloria a Dios. No lo espere. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 19 que Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como si Dios a través de nosotros estuviera rogándole a ustedes: reconciliaos con Dios. No esperemos que suceda lo que sucedió en el capítulo 16 de Lucas.
de la historia de Rico y Lázaro, que se murieron los dos. Pero dice que a Lázaro se le llevan los ángeles, porque la persona que muere en Cristo no muere, duerme. Amén. Pero la persona que muere sin Cristo es enterrada con todo. Sin embargo, a Lázaro se lo llevaron los ángeles. Se llevaron el alma de Lázaro para el cielo. ¿Por qué? Porque el alma de él estaba en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero la historia de Rico es una historia triste. Cuando está allí en el Hades, en lamentos, está allí. Padre Abraham, ve de lejos, Padre Abraham. Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua para que me lo ponga aquí en la lengua, que me estoy quemando. Y Abraham le dice: óigame, lamentablemente hay una cima entre nosotros. Una cima con S no es igual que una cima con C. Una cima con S es una protuberancia, pero una cima con S es un abismo que no se puede pasar. Entonces, por esa razón, el Señor, Abraham, lo que le dice: oye, Abraham, allá tienes a los profetas. No, pero manda a alguien de aquí o uno de los que se ha muerto para que le predique a mis hermanos que están allá en la tierra. No. Tienen a los cristianos. Vaya y escúchenlo a ellos. Oiga, si la gente no nos escucha, menos va a escuchar a un muerto. Porque un muerto no habla. En esta noche, lo que nosotros debemos hacer es hacer como hicieron los ninivitas. Hasta el rey se vistió de cilicio. Desde el más pequeño hasta el más, hasta los animales se metieron en ayuno y oración. Esta noche no tienes que meterte en ayuno y oración, sino que esta noche lo que tú tienes que abrir tu corazón al Señor. Abrir tu corazón al Señor, no tienes que hacer cilicio, no tienes que hacer nada, sino abrir tu corazón y abrir tu boca para que el Señor entre a tu corazón y cambie todas esas cosas. Gloria a Dios. Es tiempo de nosotros reconocer las situaciones que están pasando en mí. Por esa razón, dice la palabra del Señor, y dejándolo. Oiga, nosotros nos vamos ahorita. El mensaje queda aquí. Pero trata de que cuando nosotros no vayamos, el Señor se quede contigo. Porque cuando tú aceptas el mensaje del Señor y tú aceptas dar ese paso al Señor, el Señor se queda contigo. Gloria a Dios. Oiga bien, el Señor viene a morar en ti. Y comienza a hacer la transformación interna que necesitamos. Gloria a Dios. Y dejándolos, se fue. Santo Jesús. Mire, mi hermano, el arrepentirse es algo fácil, pero es difícil de hacerlo. Gloria a Dios. Quizás nos han enseñado que para nosotros entrar a Cristo tenemos que hacer muchísimas cosas. No hay que hacer nada. Amén. Lo único que hay que hacer es aceptarlo. Amén. Es recibirlo. Amén. Que si creyere en tu corazón y confesare con tu boca que Jesucristo es tu Señor, tú eres entonces de la familia de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 12: mas a todos los que le recibieron, le dio potestad, le dio derecho de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Quiere decir que no lo era. Gloria a Dios. A través de Jesucristo, nosotros entonces retomamos otra vez a Dios como nuestro Padre. Aleluya. Y somos entonces coherederos con Cristo. Aleluya. Esa es la oportunidad que en esta noche el Señor te da. Gloria a Dios. De que tú te hagas hermano de Cristo y te haga partícipe de la familia de Dios a través de la sangre preciosa del Cordero. Gloria a Dios. Sangre inmaculada para limpiarnos de todo pecado. Los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento no quitaban los pecados. Era simplemente una ceremonia religiosa para que la persona entendiera que Dios existía. Pero ahora el Señor toma la sangre de su Hijo amado. Por eso, cuando él iba a bautizarse, Juan dice: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Jesucristo puede cambiar la vida. Solo Jesucristo puede perdonarte. Solo Jesucristo puede transformarte. Solo Jesucristo puede cambiar tu corazón y poner un corazón dispuesto para amarle. No le dé tregua, no le dé tiempo. Oye, no deje que te pase como a estos religiosos que dejándolo se fue. No queremos irnos sin que tú aceptes a Cristo. Esta noche Él te llama. Es una decisión personal. Yo no puedo obligarte que lo hagas, sino es algo personal. Si tú estás mirando que lo que está pasando en estos tiempos son los cumplimientos de lo que Dios dijo, quiere decir entonces que tiene que tomar este llamado que el Señor te hace. Tú reconoces los tiempos. Tú escuchas en la radio. Tú escuchas en la televisión. Tú escuchas que no hay seguridad. Pero nosotros tenemos seguridad en Cristo. Ahí se estaba entregando un tratadito que se llama Mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Oiga bien, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él tiene cuidado de nosotros. El Salmo 91 no es para tenerlo abierto en la casa. El Salmo 91 es para hacer lo que Él dice ahí. Que el que habita bajo el abrigo del Altísimo se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Y solamente en Jesucristo tenemos seguridad. ¡Santo Dios! No hay otra manera. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta noche tú nos haces ver, Padre Santo, que lo que está sucediendo en estos tiempos son los cumplimientos de las profecías que tú dijiste, Señor, de que iban a pasar en estos días. Pero Padre Santo, tú has traído, Señor, tu palabra a este lugar. Tú has traído tu palabra a este lugar, Señor, para que las personas de este lugar puedan entender y comprender que lo que está pasando en estos tiempos, en estos días, es algo, Señor, que viene de las tinieblas. Pero para eso tú enviaste la luz. Tú enviaste a Jesús, para que a través de Jesús nosotros alcancemos la iluminación de nuestro caminar y podamos caminar hacia ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, tu palabra ha sido predicada. Espíritu de Dios, arráigala en el corazón de las personas, que puedan comprender y entender que solamente en ti podemos alcanzar la salvación, podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. No permita, Señor, que la persona siga con ese entretenimiento religioso, sino que entienda que la relación contigo es una relación personal. Como le dijiste a la samaritana, viene el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén que se adora a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores tú estás buscando, Señor. Y por eso en esta noche hemos venido a proclamar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Espíritu de Dios, ahora, Señor, toca a las personas. Entra en las personas, Señor. Que puedan abrir tu corazón a ti, Señor. Y pueda tú entrar en ellos. Y pueda cambiar, Señor, todas las cosas internas que le han traído tanto dolor y tanto sufrimiento. Que en esta noche, Santo Dios, tú rompa las cadenas del pecado. Que en esta noche tú desate las ataduras. Que en esta noche tú pudra los yugos. Y puedan tomar el yugo tuyo, que es ligero. Espíritu de Dios, tú eres el que convoca, Señor. Tú eres el que convence de pecado y de justicia. En esta noche, paséate en medio de esta agrupación. Paséate en medio de las personas, Señor. Y toca a aquellos que no te conocen. Y puedan entender que tú le estás llamando. Que tú estás llamándole, Señor. Que tú has enviado la señal de Jonás. Esa predicación de 3 días allí, Padre Celestial. Y que aquella gente aceptaron tu llamado. Que en esta noche, Señor, las personas de este lugar de Lajas puedan recibir, Señor, tu llamado. Y puedan obedecer tu llamado. Y puedan aceptar la dádiva de salvación que en esta noche tú le estás dando, Señor.
En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Padre Santo, rompe todo yugo ahora en el nombre de Jesús. Todo yugo de vicio, rómpelo en el nombre de Jesús. Toda cadena, Señor, todo pacto antiguo de la tiniebla, rómpelo en el nombre de Jesucristo. Para que en esta noche la paz de Jesús pueda habitar en el corazón de las personas que están aquí. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. La puerta está abierta, amigo, amigo. La puerta está abierta para que tú entres. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere cenar contigo en esta noche. Abre tu corazón a él. Abre tu corazón a él. Abre tu corazón a él. Él te llama en esta noche. Ahí mismo donde tú estás, tú puedes recibir a Cristo. En esta noche tú puedes recibir a Cristo y comenzará a tener una vida feliz, porque desde esta noche Él comenzará a hacer transformaciones internas y comenzará a quitar de ti todas aquellas cosas que por tanto tiempo te han enlutado. Alabanza al que vive. Alabanza al que vive. Poderoso es el nombre del Señor. Glorioso es el nombre de Jesús. Glorioso es el nombre de Jesús. Oh Señor, envía tu lluvia. Envía tu lluvia en esta noche. Envía tu lluvia, Señor, para mojar los corazones endurecidos. Oh glorioso Espíritu Santo, trae la medicina. Aplica ese vino de tu sangre para que haya liberación, Padre. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Si en esta noche quieres abrir tu puerta, tu corazón, la puerta de tu corazón al Señor, este es el momento preciso. Yo voy a hacer esta oración y tú la puedes repetir. Y en esta noche tú puedes recibir ese cambio de vida. Como me cambió a mí. Después de 40 años, me ha dado 20 de felicidad. Y lamento haber botado esos 40 años en el mundo. Pero esta noche el Señor quiere comenzar una vida nueva contigo. Así que si en esta noche tú quieres abrir tu corazón a Cristo, repite estas palabras y el Espíritu Santo estará a tu lado para escuchar la confesión tuya. Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Tu palabra ha sido lámpara para mis pies, porque en esta noche me ha indicado que he caminado mal, porque he caminado sin la dirección tuya. Pero en esta noche yo te pido que me reciba como tu hijo, Señor, para yo poder decirte Padre y poder recibir los privilegios que tú tienes para tus hijos. En esta noche te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y en esta noche te digo, guíame en mi caminar, que pueda yo vivir una vida que sea de tu agrado. Pero que eso es solamente posible cuando tú tomas mi corazón y lo transformas. Gracias, Señor, porque ahora puedo decirte Padre. Ahora puedo llamarte. Ahora tú me recibes como hijo. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Si en esta noche tú has podido repetir esta oración, yo quiero decirte que ha dado el paso más importante de tu triste vida. Porque el paso más importante del ser humano es cuando decides seguir a Dios. No es sacarse el loto, sino venir a los pies del Señor. Si ha hecho esta oración, tú te acercas a la pastora y le das tu nombre. Y ella nos da los nombres tuyos a nosotros, para nosotros interceder por ti, para que el Señor siga profundizando la obra transformadora en tu vida. Así es que no deje a Cristo por nada. Que no hay nada mejor que Cristo. Gloria a Dios. Yo lo recibí hace 20 años y yo lamento haber botado 40 en el mundo. Alabanza al Cordero de Dios.
Subiendo, 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 arriba, arriba.
salvarte. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, por esta noche tan especial. Gracias por el gozo que ha puesto en nuestra vida. Gracias, Señor, por la comunidad de Lajas. Gracias por los vecinos. Gracias, Señor, por la pastora, Señor, los pastores que están aquí. Oh, glorioso Espíritu Santo, sigue poniendo en ellos el querer como el hacer. Porque hay alma que hay que salvar, Señor. Y tú estás trayendo tu palabra a los lugares más escondidos para que cada persona aquel día no pueda tener excusa. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Estoy solo.